Pequeño parque de atracciones. Hola a todos. ¿Van a algún sitio? ¿Así que van al parque de atracciones? ¡Qué divertido! Ah, pues tendrán que esperar al próximo autobús. ¡Miren! ¡Aquí está! No se preocupen, todavía hay otro autobús hoy. ¡Y aquí viene! ¡Vaya! Ese sí que era el último autobús. ¡Qué lástima! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero quizás se les ocurra algo igual de divertido. ¿Qué tienes pensado, Nina? ¡Bien hecho, Nina! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué divertido! Pero parece que Pato no se encuentra muy bien. Ahora le toca a Eli. ¡Genial, Eli! Montaste una pista de obstáculos para jugar. Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato?
¡Tengan cuidado! ¡Están subiendo demasiado! ¡Felicitaciones, chicos! Con su imaginación lograron tener su propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! El cartero espacial. ¡Hola, Pato! ¡Estás muy elegante! ¿Tienes trabajo nuevo? ¡Ah, ya veo! ¡Eres cartero espacial! ¡Apasionante! ¡Y tienes un ayudante! ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Y despegamos! Según la dirección, la casa del extraterrestre verde debería estar por aquí. ¡Ah! ¡Aquí es! ¿Pato? Yo creo que ese no es él. ¡Ah, ya! Dice que el marciano verde se mudó y que ya no vive aquí. Pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. Me temo que esta dirección está mal, pero no te preocupes. Los Tori Dori saben dónde está. Parece que en este planeta no hay nadie. Ay, lo siento mucho, señor Balón de Baloncesto. Dice que el extraterrestre verde tampoco está aquí, Pato. Pero que esta es su nueva dirección. ¡Es el marciano verde! ¡Por fin lo encontraste! ¿Quieres saber por qué... tardaste tanto?
¡Oh, no! Al Vamos se le agotó el combustible. ¡Paneles solares! ¡Brillante! La energía del sol los llevará a casa. ¡Bienvenidos a casa! Sí, claro que hay que reconocer el mérito al pájaro bebé. ¡Bien hecho! ¡Adiós a todos! Un cuento de Navidad marciano. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño marciano furioso. ¡Feliz Navidad, bebé marciano! Como cada día de Navidad, papá y bebé marciano abrían juntos los regalos. Pero justo después, papá marciano desaparecía. Porque tenía que participar en una misión secreta. Año tras año, el pequeño marciano furioso tenía que jugar con sus regalos solo. Hasta que unas navidades, mientras observaba otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. ¡Un momento, marciano furioso! No harás ninguna travesura, ¿no? ¿El día de Navidad? Ay.
Pero espera, no pensarás... no pensarás destruir todos esos regalos, ¿no? Oh, Pato, dice que esa es la corbata que quería por Navidad. Quizás los nombres de los regalos estén cambiados. Y así fue como el marciano furioso fue feliz por primera vez en Navidad. Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener gente con quien compartirlos. ¡Feliz Navidad a todos! ¿Cuándo llegamos? ¡Hola, Eli! ¿Vas a la playa? ¡Ah! A pasar un día tranquilo tú sola. Muy relajante. ¡Mira! ¡Ahí está Pato! Creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importa conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? ¡Calma, Pato! Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Así, mucho mejor. ¿Más amigos, Eli? Uno más no importa, ¿cierto, Eli?
¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué sucede, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que detengas el auto. ¿Tú también, Pocoyo? Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Por allá! ¡Ah, muy bien, Eli! Quizás él pueda decirnos cómo llegar. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli, no hay nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con tus amigos, ¿verdad? Aunque costara un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! ¡Que empiece la partida! Parece que la están pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! ¡Mucho gusto, Daisy! ¡Ah, hola, marciano furioso! ¿Viniste a tomar un té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyo. El marciano furioso secuestró a Daisy. ¡Cuidado, Pocoyo! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Perdiste!
Sí, Pocoyo, este trofeo es muy bonito, pero no olvides tu misión. ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien, Pocoyo! Pasaste de nivel. ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! Quizás si consigues que Pájaro Dormilón se duerma. Pocoyo, esa nana es horrible. Quizás deberías buscar ayuda. ¡Corre, Pocoyo! ¡Ahora tienes tu oportunidad! Ten mucho cuidado, Pocoyo. Este nivel parece difícil. Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Pocoyo, lo conseguiste! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación.